Bueno, vamos a hacer un cubo con un agujerito en Corel. Vamos a hacer un rectángulo para que sea cuadrado, pulso control y arrastro. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es copiar y pegar este cuadrado, moverlo. Para moverlo lo puedo hacer así, pero para que me quede más exacto lo voy a hacer usando tecla mayúscula, cursor hacia arriba. Voy a tardar un rato grande. También. Así que tengo que intentar que quede justo. Ahí. Y ahora este le voy a dar un poquito de perspectiva. Efectos, añadir perspectiva. Voy a tumbar un poquito para acá. Este un poquito para acá. Y este un poquito para acá. Una cosa así. Voy a hacer lo propio con este también. Copiar. Mira, mejor duplicar que tardamos menos. Lo duplico, lo coloco aquí. Y lo... Le aplico el efecto de perspectiva y lo ajusto aquí. Ahí. Y este más o menos por aquí. Ya tenemos nuestro cubito. Ahora vamos a darle colorines. Por ejemplo, si esto lo quiero rellenar de amarillo, me parece muy bonito. Este lo vamos a rellenar de un amarillo. Pero un amarillo, aquí tengo distintas formas de elegir los colores. Más clarito. Porque le da la luz. Y este lo vamos a rellenar de un amarillo. Rellenar. De un amarillo más oscurito. Porque le da menos luz. ¿Vale? Luego le vamos a hacer un agujerito. Seleccionamos, pulsamos control para que quede una esfera fija. Ahí tenemos. Vamos a hacer un agujerito. ¿Cómo? Pasemos esto. Luego la duplicamos. La movemos la nueva un poquito para acá. Por ejemplo, aquí. Y ahora seleccionamos las dos con Shift. Seleccionamos los dos círculos. Y le damos intersección. Este nos lo podemos cargar ya de atrás y me queda la intersección que la relleno como si se viera por detrás de blanco. Y a esto que me queda aquí, a este, esta lunita, la voy a rellenar, pero en vez de rellenarla, la voy a rellenar con un degradado. Y así se ve como si la luz pasara por dentro. ¡Hala! Pedazo de cubo con agujero en Corel Draw, un momentito.